¡Aloha, chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato haciendo un loque del Pokémon Cristal, edición Cristal. ¡Claro que sí! Vamos a... lo estuve probando, ¿vale? Vamos a darle a juego nuevo. Soy un chico, quiero empezarlo con vosotros, amigos. Estuve probando este emulador que me he descargado para el móvil del Pokémon Cristal. Bueno, de... no del Pokémon Cristal, sino de la Game Boy. Vale, son las 7 de la tarde. Vale, las 7 de la noche. Sí. Y minutos 11. Las 7 y 11 de la tarde. Pues nada, chavales, básicamente voy a hacer un loque. Las reglas las tenéis en la descripción del vídeo, pero bueno, básicamente solo puedo atrapar los Pokémon, el primer Pokémon de ruta. Si se debilita, pues nada, me jodo y no puedo volverlo a utilizar. Se va a un cementerio. Solo me puedo curar en los centros Pokémon. No puedo curar fuera de batalla. En batalla sí que puedo, pero fuera de batalla no puedo. No puedo curarme. Los Pokémon atrapados, voy a ponerles un nombre, un apodo más bien, que cogeré de los comentarios de los vídeos, básicamente. Y luego, cada vez que un Pokémon se debilita, lo que os comentaba antes, está muerto. ¿Vale? Como he dicho que me llamo, pues mira, me dan la opción de Emilio, que es mi nombre. Pero voy a poner lo de Milu. Voy a poner Milu, que para esto soy... es mi nombre de YouTube. Venga, Milu, rapidito. Vale, aquí. Vale. Y luego, no puedo usar los legendarios, aunque sí que he puesto... sí que los podré capturar, pero bueno. Mis Pokémon no pueden estar por encima del nivel del Pokémon más... de más nivel del líder del gimnasio, si no se quedaría cancelado. Y... lo de curar, como excepción sí que se puede el veneno. He puesto lo del veneno porque creo recordar que en esta edición, cuando tienes un Pokémon envenenado y vas andando con él, te va restando vida, va restando peces. Entonces, pues nada, lo he quitado básicamente. No puedo comprar antídotos, ni pociones, ni nada de esto. Y solo puedo utilizar las que me encuentre en las diferentes rutas. Así que, vale, muy bien, déjame salir ya. ¿Recuerdas? Venga, sí, ya me acuerdo. Y eso, chavales, vamos a escoger nuestro primer Pokémon. Normalmente suelo escoger los de tipo agua. Me suele gustar, resultar más fácil, etc. Para todas mis ediciones, desde el Pokémon azul y rojo que escogí a Squirtle, básicamente, aquí está Totodile, está Cyndaquil y está... y está Chikorita. Yo creo que me voy a decidir por Chikorita en este caso. Pero bueno, no por nada, sino por cambiar un poquito. Básicamente, a ver si me deja ya que sí, que tengo que llevarle al profesor Oak, no sé qué leches, y ya está. Puedo ir por ti, claro que sí. Voy a seleccionar mi Pokémon. Vale, ya me podía regalar alguna Pokéball también. Chikorita. Pues me voy a quedar con este, ¿vale? Aquí lo tenemos. Y le voy a llamar Jean-Pierre, que es el suscriptor que más comentarios me deja. La verdad. Y se lo agradezco muchísimo porque me da muchos ánimos, me ayuda a seguir sus comentarios. Sé que hay alguno más que me deja comentarios, pero con él prácticamente es con el que más chateo. Es muy simpático y se lo agradezco mucho. Así que Jean-Pierre, sé que en YouTube te has cambiado el nombre, ahora te has puesto con Jean-Pierre, pero bueno, lo voy a dejar en Jean-Pierre. Y esta es una manera de agradecerte
Si queréis que ponga vuestros nombres, si por casualidad veis el vídeo y queréis que ponga vuestro nombre, pues iré decidiendo a medida que vaya capturando con los comentarios que dejéis, básicamente. Ahí decidiré. A ver. Quiero que tengas esto para el recado. Una poción, pues mira, qué simpático. Una poción nunca nos sobra. A ver, ruta 29. Aún no tengo Pokéballs, así que el primer Pokémon que me aparezca no va a contar como el primero de ruta, porque aún no tengo opción de capturarlo, ¿vale? En este caso. Hut hut. Vamos a darle cañita, un placaje. Vale, mitad de vida. Un total de 3 nos tocará. Pero bueno, me quita 2 PS con su placaje. A ver si le hacemos un crítico. Y un gruñidito que nos va a bajar ahí un poquito el ataque de Jean-Pierre. Vale, terminamos con él. 16 puntitos de experiencia. Un poquito más para subir ahí de nivel a nuestro querido Chikorita, nuestro querido Jean-Pierre. Y a ver, no me quiero entretener mucho, quiero llegar rapidito. Vamos, ya he comprobado a qué nivel está el Pokémon del primer gimnasio, que es el de más nivel es un Pidgeotto nivel 13. Es decir, no puedo subir, por ejemplo, este Chikorita a nivel 13. Jean-Pierre, no me fastidies que fallas el ataque. Jean-Pierre, así me gusta. Un crítico no estaría mal, ¿eh? No te pasaría nada por hacer un crítico. Vamos a ver. Vamos a llegar a la primera ciudad. Y vamos a curar al Pokémon y vamos a dejar el primer vídeo introductorio por aquí. Batería baja. Que aún encima se me está terminando la batería del móvil, que estoy grabando con el móvil. Vale, así que nos va a venir perfecto. ¡Ah! Luego ya vendremos hacia atrás. Voy a escapar de este. No, venga. Está a nivel 3, yo creo que aún puedo vencerlo. Y así subir ya por primera vez. Un golpe crítico nos va a ayudar muchísimo. Vale, no me hace daño de puntos de salud con ese gruñido, pero sí me quita PS. Vale, me quita ataque. A 9 PS. Vale, tengo ahí la valla. Que en este Pokémon, en esta edición, hay vallitas. Un gruñidito que nos va a bajar un poquito más el ataque. Vale. Y no quiero hacer muy extensos los vídeos. No sé con cuánta asiduidad traeré la serie. Ya sabéis que inicialmente lo que traigo es vídeos de la Switch, pero quería traer un loque, quería practicar de cara a cuando saquen el Pokémon de la Nintendo Switch. Tengo la esperanza de que lo saquen este año, así que pretendo traerlo directamente, haciendo un loque. No simplemente trayendo el juego sin más. A ver si puedo comprar aquí. No puedo comprar Pokéballs. No puedo aún comprar Pokéballs, amigos. ¡Qué rabia! A ver si este me regala un algo. Nada, parece que deberías llevar contigo un antídoto. Pero no me lo das, amigo. Si me lo regalases sería mucho mejor. Es que realmente normalmente deja... ¿Cómo? En la casa del señor. Normalmente dejan capturar después de que te enseñan. Así que nada, vamos a ir dejando el vídeo por aquí, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Si es así, darle un buen like, ayudar a la serie a continuar. Y nada, espero que me dejéis vuestros comentarios para poner de apodo vuestro nombre en los Pokémon que capture.
Y nada, llegados hasta este punto, espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis, uniros a la familia.